Hola, bienvenidos a Sobre los Hombros. Eh, son habituales las informaciones sobre un tema especialmente delicado, el tema del suicidio. Y hoy vamos a intentar resolver algunas dudas respecto a este tema. La primera eh, es eh, darle la importancia, evidentemente, que merece. Es un tema socialmente, eh, periodísticamente, incluso en la profesión de los psiquiatras y de los psicólogos, es un tema que sigue siendo un tabú. Tanto es así que ni siquiera eh, denominamos al suicidio por su nombre. Utilizamos eufemismos como autolisis o intentos autolíticos eh, que nos permiten alejarnos un poco del concepto del suicidio que tan difícil es de manejar. Es un problema, por tanto, muy oculto, pero es un problema enorme. Es un problema que, tiene, eh, que afecta y que produce más muertes al año que todos los conflictos bélicos. Es un problema eh, que la Organización Mundial de la Salud eh, cifró en el año 2000 eh, que un millón de personas eh, se habían suicidado. Eso quiere decir que un millón de personas perdieron la vida y que entre 10 y 20 eh, veces más lo intentaron. En España, para hacer las cifras un poco más pequeñas y más manejables, podemos decir que cada día se suicidan 10 personas en nuestro país. En 2009, que son los últimos datos que recoge el INE, 3.429 personas se quitaron la vida. A eso, desgraciadamente, hay que sumar eh, entre 10 y 20 veces más personas que intentaron suicidarse. Vamos a intentar resolver algunas dudas y creo que es muy importante, sobre todo, eh, poner negro sobre blanco, eh, hacer visible este problema social tan grave. Las circunstancias que rodean a los suicidios, el por qué se producen los suicidios creo que es la primera pregunta. ¿no? Eh, y efectivamente, como en tantos casos, es una combinación de factores biológicos, eh, psicológicos, sociales, eh, culturales. Y eh, también hay circunstancias específicas que predisponen al suicidio. Eh, la falta de empleo, la pérdida del empleo, por supuesto la depresión, cuando hablamos de una depresión mayor, el alcoholismo o un historial familiar eh, de suicidios previos. Eh, pueden hacer eh, que aumente eh, la probabilidad de llegar al intento autolítico. El suicidio, en primer lugar, lo que hay que decir es que es una respuesta patológica. Es una respuesta, respuesta patológica ante la inseguridad o ante una pérdida insoportable para el sujeto. Los psicólogos decimos que hay dos sucesos especialmente eh, dolorosos y dos sucesos especialmente predisponentes hacia el suicidio. Uno, que es absolutamente demoledor es la pérdida de un hijo. Y otro, que sería más general, es la pérdida de la seguridad. Eso puede tener que ver con muchas circunstancias, con la enfermedad, con un duelo no resuelto y en muchos casos con la pérdida del empleo, de la seguridad económica. La pérdida de trabajo para, para mucha gente supone la pérdida de la seguridad y por eso afecta de una manera tan clara. Desde Sobre los hombros siempre trabajamos sobre la prevención. ¿Qué se puede hacer? No? La primera pregunta que suele surgir es: ¿qué se puede hacer desde el gobierno, desde las autoridades? Pero yo creo que eh, debemos pensar qué podemos hacer todos: ¿qué podemos hacer los profesionales de la salud? ¿Qué podemos, podemos hacer desde los medios de comunicación, como en Dejate de Historias Televisión? Eh, y todos los ciudadanos, y también, también, por supuesto, los gobiernos. Hace unos años, ya en España, en el Congreso de los Diputados, se planteó eh, la posibilidad y se pidió que se abordara de una forma multidisciplinar un programa de prevención del suicidio, y se está en ello incluyendo, por supuesto, acciones de educación, de sensibilización eh, y políticos sociales para evitar o reducir las posibilidades que, eh, o las, las situaciones que desencadenan eh, intentos autolíticos. Pero, como siempre, en, en, en positivo, ¿qué podemos hacer en el marco de la prevención? Eh, lo primero quizás sería saber quiénes son especialmente susceptibles a sufrir esta situación. Niños, adolescentes. Personas en riesgo de exclusión y ancianos. Pongo el énfasis en, esta última, en este último grupo. Son los grupos sobre los que hay que incidir porque lo que sí sabemos es que la prevención funciona. La prevención en el caso del suicidio es muy exitosa. Colegios, instituciones penitenciarias, eh, residencias geriátricas, eh, todos eh, constituyen el ámbito más importante de actuación para prevenir el suicidio. Es importante recordar que suele estar asociado, o en un tanto por ciento elevado, suele estar asociado a trastornos mentales, tales como la depresión, la esquizofrenia o el consumo excesivo de alcohol u otras drogas no legales. ¿Qué podemos hacer desde los medios de comunicación y desde mi profesión? En primer lugar, yo insistiría en no glorificar eh, ni embellecer el asunto, porque desgraciadamente eh, se dan contagios, ¿sí? es, es, es habitual. Eh, la OMS dice que la mayoría de las personas con ideas de suicidio eh, son ambivalentes, eh, no están seguras de si quieren tomar esa decisión o, o no. Por lo tanto, eh, debemos evitar no tanto la publicidad como la mala publicidad. ¿sí? Eh, y diría también que creo que es hora de dejarnos de eufemismos, empezar a llamar a las cosas por sus nombres, olvidarnos de intentos autolíticos o autolisis, llamar al suicidio por su nombre y poder hablar de ello. Y por centrarlo, eh, yo señalaría unos puntos. No entenderlo como una respuesta entendible, no aceptarlo como una respuesta entendible, evitar eh, imágenes en los medios de comunicación, no darle titulares a este tipo de situaciones. Recordad, insistir mucho en que nunca es producto de un solo factor. Tenemos esa tendencia a relacionar el suicidio con el divorcio, la pérdida de empleo, eh, la muerte de un ser querido, pero siempre hay varios factores en juego. Y, por favor, eh, creo que sí que es muy importante tener en cuenta los familiares que quedan. Detrás de un suicidio siempre hay una familia que queda aquí y a la que debemos prestar atención y cuidado. Y, como siempre, transmitir un mensaje positivo, eh, porque suele estar relacionado, como hemos dicho, con trastornos mentales, sobre todo con depresión, y la depresión es tratable y es bastante exitoso el tratamiento de la depresión. Por lo tanto, eh, deshagámonos de la idea de que el suicidio es inevitable y dar ayudas alternativas, como puede ser... La ayuda de profesionales que estarán dispuestos a ayudar a las personas que tengan estos sentimientos ambivalentes y que pueden evitar muchas de estas tragedias.